Nosotros venimos reclamando el tema salarial y el tema del impuesto a la ganancia. No ha habido ningún acuerdo. La propuesta de la bancaria es que se contemple el desfasaje inflacionario del año pasado y la proyección inflacionaria. Por lo tanto, considera que tiene que ser alrededor de un 30% el aumento. El gobierno no quiere que se pase la barrera del 25 y eso es lo que está dificultando la posibilidad de un arreglo. Y por otro lado, creemos que el anuncio del impuesto a la ganancia, si bien puede tener una mejora en tanto en cuanto no haya un aumento salarial, porque en donde haya un aumento salarial el trabajador va a volver a pagar lo que está pagando ahora. Por lo tanto, no se va a reflejar esa mejora que anuncia el ministro de Economía, ¿no? Bueno, ayer el Ministerio de Trabajo dictaminó lo que fuera la conciliación obligatoria, la cual no fue acatada. ¿Por qué? No fue acatada porque la consideramos totalmente imprevista. Nosotros hemos anunciado esta medida con tiempo de anticipación. Tenemos un derecho a expresarnos, que es el derecho de huelga, que la Constitución no avala. Por lo tanto, sacar una conciliación obligatoria a última hora, creo que hay una intencionalidad del Ministerio de Trabajo de desmerecer la decisión del banco de los bancarios de llevar a cabo esta medida. Por eso hemos decidido no acatarla, ratificar el paro y vamos a analizar a partir de mañana a nivel nacional cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a este conflicto que tenemos que resolverlo de alguna manera, ¿no? Y aprovechándote, si vos me permitís, quiero aclarar que con respecto a la no acreditación de los sueldos de los empleados de ALMER, no es responsabilidad de los trabajadores por el paro, sino es porque el gobierno no mandó en tiempo y forma los registros para que se procesen en el día de ayer como se tenían que haber hecho. Señora, una preguntita, ¿pudo operar con normalidad o algún problema? Sí, perfecto. ¿Pudo hacer alguna extracción, alguna operación, algo? ¿Un depósito? ¿Lo pudo hacer? Sí, perfecto. O sea que más allá del paro no tuvo inconveniente con... automática. Hay plata. ¿Usted pudo operar, pudo realizar alguna extracción? Extracción, sí, 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 no hay problema. ¿Ningún tipo de inconveniente? Ninguno. Pero atento al paro, ¿afecta la atención en el cajero? Hermano, yo soy del campo, precisaba pagar un alquiler. Pero sí, saqué plata yo. ¿Pudo sacar? Sí. ¿No hubo problema? No, no, no.